А Даша говорит, что Даша был популярна. Вы слышите, сейчас она слышит Христа, простите. Я, знаете, хотел воспитать свою дочь, так как я вижу идеал человека. Потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию на фронте. И фронт он здесь. Не там, здесь. Каждый из нас. И самая большая цена, которую приходится платить, она может быть направлена только выше. Выше достижения. Победы. Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы. Нашей истины. Нашего православия. Нашей страны. Нашей души. Спасибо. Tras el bombardeo la semana pasada de la planta atómica de Zaporilla, la mayor de Europa, sin señalar responsables, Guterres hizo un llamado a los países que poseen armas nucleares para que se comprometan a no usarlas, advirtiendo que de no ser así, esto supondría la destrucción del planeta. El pasado viernes se produjo un ataque contra la central nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia prácticamente desde los primeros días de su campaña militar en Ucrania, y del cual Moscú y Kiev se han acusado mutuamente. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, visita este viernes la ciudad portuaria de Odessa, en el sur de Ucrania, ello tras reunirse el jueves con los presidentes de Ucrania y Turquía en la ciudad de Leópolis. En el encuentro, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que no es realista plantearse acuerdo alguno con Rusia mientras la invasión continúa. El viaje del secretario general de la ONU sucede en un contexto de intensas negociaciones para reactivar la exportación de cereales desde los puertos de Ucrania, uno de los principales productores mundiales de grano. Rusia y Ucrania juegan un papel importante en la producción y el suministro de alimentos a nivel mundial, destaca la Oficina de Agricultura y Alimentos de la ONU FAO. Siendo Rusia el mayor exportador mundial de trigo y Ucrania el quinto, juntos proporcionan el 19% del suministro mundial de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz, lo que representa más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales y un 52% del mercado mundial de exportación del aceite de girasol. La mayoría de las exportaciones de Ucrania van por mar, desde el Mar Negro, Odessa, etc. Ahora, el Mar Negro, su ruta no es factible. La carretera está cortada, por lo que la única forma de exportar alimentos a través de Ucrania sería por ferrocarril, atravesando las fronteras occidentales del país. Proceso que requiere de adecuaciones logísticas como reparación de los vagones, que hasta el momento no estaban contempladas. Destaca que ya hay cosechas listas para la exportación, así que la consecuencia del conflicto ya se ve, pero puede aumentar.
La mayor parte del trigo que está creciendo en el país es de invierno. Eso significa que se sembró en octubre, noviembre del año pasado, 2021, y se cosechará a partir de junio de 2022. Todavía no entendemos bien cuánto de este trigo va a ser realmente cosechado, porque hay combates, puede haber falta de combustible, parte del campo puede dañarse. La Comisión Europea, consciente de los riesgos, ofreció posibilidades a los agricultores. La Comisión ha propuesto un paquete de apoyo de 500 millones de euros para apoyar a los productores agrícolas de la UE afectados por la guerra en Ucrania, permitiéndoles abordar las perturbaciones del mercado o las restricciones. ¿De verdad pensáis que en la cúpula del Estado ruso están festejando por haber optado por la acción militar, que lo hicieron por ambiciones imperialistas de Rusia? No, amigos. Rusia ha sido paciente. Los últimos 8 años el Estado ruso insistió e insistió para que Ucrania respete los acuerdos de Minsk que Kiev se negó a cumplir. Y tuvieron mucha paciencia mientras los ucranianos mataban a rusos en el país vecino. En paralelo se gestaban en Ucrania cada vez más movimientos nazis que hacían todo lo posible para matar el pasado soviético en común. Destruyeron monumentos, símbolos históricos y hasta prohibieron hablar en ruso. Occidente lleva mucho tiempo intentando de todas las maneras provocar a Rusia para que ataque Ucrania. Llevan meses escribiendo sobre el ataque inminente. Ahí nació el pánico, y no en Rusia, que rechazó una y otra vez las versiones malintencionadas. Creó pánico en Ucrania, que siguió bombardeando Donbass día tras día, sintiéndose poderosa, pensando que la OTAN estaría cubriéndole la espalda. Y ahora su presidente dice que se sienten solos. ¡Sorpresa! Sorpresa es que les sorprenda que Rusia reaccione. Años provocando a uno de los países más poderosos del mundo, desafiando los acuerdos alcanzados, rompiendo las promesas, y ahora se sorprenden. La OTAN prometió no expandirse, y lo hizo, sin tapujos, y cada vez está más cerca de las fronteras rusas. Llegó el momento de decir basta. Y sí, duele. Rusia busca poner un freno a la OTAN y su soberbia imperial. Muchos de los que ahora gritan no a la guerra son los mismos que promovieron la expansión de la OTAN, los que organizaron una revolución sangrienta en Kiev y los que armaron y siguen armando a Ucrania. Al final, parece que sí, que esta acción era inminente, para algunos inevitable, como lo será que después del último 24 de febrero, el balance de fuerzas en el mundo nunca será igual. Stop escalating the war. Stop sending arms. Why didn't you push Kyiv to sign the Minsk Accord? Why no to NATO? Shame on you. You're going to push us to World War III. Shame on you. No to war. No to escalation. Stop sending weapons. Stop training the military. Stop using Russia or stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to NATO. No a l'OTAN. No a l'OTAN. No a la guerra. No a l'escalation to do our arms. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. Stop using Ukraine as a proxy against Russia. No to war. No to NATO. Es la primera vez que Rusia emplea con fines bélicos sus nuevos misiles de largo alcance de última generación. Hasta ahora solo se habían probado en unos ensayos a principios del mes de agosto. Según Moscú, el bautizo de su sistema Calibre ha sido un éxito. Vamos a conocer de qué son capaces esos misiles, Ángel Carreira. Sobre todo, Lourdes, de algo que asusta en Occidente, que es la capacidad de alcanzar cualquier punto de Europa. Enseguida vemos cómo, ya ha explicado Vicente antes, que estos buques, estos misiles han salido de buques, pero es que pueden hacerlo también de submarinos. Hay toda una gama, algunos con capacidad nuclear, miden entre 6 y 8 metros. Внимание, расчет, получен приказ первый на пусковые установки. Второй, проконтролировать состояние пусковых установок до 6. Приказ о пусковых установок доведен, все пубы готовы, задержек пуску нет. Приготовиться к совместным действиям. 50 метров de la superficie para evitar los radares, lo hacen por zonas despobladas y a una velocidad que puede alcanzar los 3.500 kilómetros por hora justo en el momento antes de impactar, hasta un máximo de 2.500 kilómetros de distancia y tan solo con un margen de error de 3 metros. Según los expertos, demasiado... ¡Внимание, расчет! ¡Пуск!
Muchos creen que esto no ha sido más que una exhibición de músculo justo antes de la cumbre de la OTAN. El misil impactó contra un satélite también ruso de más de una tonelada que tras casi 40 años en órbita ya no funcionaba. Los 7 ocupantes de la Estación Espacial Internacional, 4 estadounidenses, 2 rusos y un alemán, se refugiaron en naves por miedo a la chatarra espacial. Puede ir a 16 kilómetros por segundo, mucho más rápido que una bala, por eso es tan peligrosa, asegura Igor, de la Academia Rusa de Cosmonáutica. En los años 80, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética destruyeron satélites en órbita. Desde entonces, este tipo de acciones no es frecuente, aunque en 2007 China o India en 2019 provocaron la alarma mundial con ensayos parecidos. El comportamiento peligroso e irresponsable de Rusia es una amenaza para el espacio exterior y demuestra que sus llamamientos al desarme espacial son hipócritas, dice el portavoz. Ucrania es un país enorme y próspero, con un pasado reciente estrechamente vinculado con Rusia. En el 2014, el golpe de Estado divide Ucrania y lleva una guerra fratricida en el Donbass, que dura hasta día de hoy. Cerca de Lugansk, al lado de un gran campo, hay una enorme tumba. Aquí están enterrados en su mayoría los civiles asesinados en verano del 2014 por las fuerzas ucranianas. Solo aquí, en este mismo lugar, están enterrados entre 300 y 500 civiles asesinados por la dirección político-militar de Ucrania. Podemos definirlo con una sola palabra: genocidio. Anna Soroka dirige una comisión especial que recoge pruebas de los crímenes de guerra cometidos por la administración de Ucrania contra el pueblo de la República Popular de Lugansk. Nunca lo olvidaremos y nunca lo perdonaremos. En Donbass hay muchas tumbas como esta. Llevo solo 5 minutos aquí y ya veo que los primeros 5 cuerpos que encontraron habían sido decapitados. Todos eran civiles. ¿Quién puede hacer algo así a la gente? ¿Cómo pueden afirmar después que no eran crímenes de guerra? Cerca de Vierzhnesheviryevka, un pueblo de la República Popular de Lugansk, están exhumando cuerpos de civiles asesinados por las fuerzas ucranianas. Son 36 personas. El periodista estadounidense George Lyson ha enviado en varias ocasiones reportajes sobre este tipo de crímenes a los medios de comunicación de Europa y de Estados Unidos.